No sé si se ve, me voy a correr un poquito del plano, perdón. Chocolate Gaby, blanco para estoy mí. Rodeada. Oh, qué rico. Rodeada de alfajores, ahora después. Esperen, al final vemos a ver si llevo algún alfajor o no, o si llegan, ¿no? No sé. No sé si llegarán. Pero antes le voy a dar la bienvenida a Gerardo Paciel, el gerente de marketing de Portezuelo. Decime, Coco, te escucho. No, de chocolate blanco para mí sería. Ah, bueno, muy bien. Me voy a anotar acá en la tablita. Yo quiero triple. Victoria. Yo quiero triple. También de, triple, Diego. De Victoria. Chocolate blanco también me gusta. ¿Cuál te...? Cata. Catita. Cualquiera. Cualquiera le viene bien. Todo, dice Cata. Bueno, llevo para todos. Yo llevo para... Quédense tranquilos que hoy van a llegar. Bien, bien. Gerardo, ¿cómo te va? Bienvenido a Desayunos. Bueno, contanos, estábamos nosotros hablando de alfajores, pero yo voy a hablar contigo de este boom que ha sido el álbum del Mundial. Sí. Es raro incluso que en el menú no hayan pedido de esto. Todavía no se dieron cuenta. Bueno, ahora bien. Sí, la verdad que ha sido una locura. Algo... que no estaba en las previsiones de nadie, ni de la compañía Panini, que es una compañía que hace muchísimos años que trabaja el tema del Mundial. Nosotros también, desde el año 90 que distribuimos álbumes del Mundial, o sea, todos teníamos claro lo que era esto, pero nadie se imaginaba que iba a pasar lo que pasó, la repercusión que tiene, cómo la gente lo ha tomado y cómo se involucran desde niños hasta adultos. Adultos en todas las edades. En un momento hasta decíamos, bueno, tienen la excusa del niño. Ya no está la excusa del niño. Ya directamente esa cara descubierta. Y está buenísimo, está buenísimo. ¿Uruguay fue el primer país en donde llegó el álbum? ¿En el mundo? Uruguay fue el primer país donde se empezó a distribuir. Nosotros tenemos... Y nos cuidamos mucho en eso y siempre nos ponemos esa chapa. Somos el país del mundo en mayor venta de figuritas del Mundial per cápita. Eso a nosotros también nos da una determinada visibilidad. En el volumen total, por supuesto, somos un país chico, no está en el volumen total, pero en el per cápita somos los uno del mundo y eso nos da una buena visibilidad a nivel de la compañía Panini en el mundo. Y también, como tenemos dos grandes al costado, tanto Brasil como Argentina, siempre nos dan un poco esa chance de ser primeros en salir a distribuir. Y bueno, este año además coincidió que, como Europa lanzó después y las otras regiones también, fuimos el primer país en el mundo donde se empezó a distribuir el álbum del Mundial. ¿Cuál fue el Mundial acá en Uruguay donde explotó, donde hubo récord de venta de álbum y de figuritas? El récord absoluto, 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 que este año venimos de cerca, hay que ver si llegamos, pero venimos cerca. Eso te iba a preguntar, estamos cerca, es el Mundial de Brasil. Nosotros veníamos de un espectacular Mundial de Uruguay en el 2010 y la emoción que todo nos traía eso. Después Campeones de América en el 2011, entonces el Mundial del 2014 fue el récord absoluto. Estamos cerca. No queremos decir nada si vamos a llegar o no, pero estamos muy cerca de llegar a ese récord absoluto que fue el Mundial de Brasil. Yo te voy a decir una cosa porque tengo el teléfono que me explota y la gente en la casa debe estar pensando lo mismo. ¿Qué cantidad de repetidas que tengo? Cada sobre que me... ¿Cómo funciona? ¿Es un mito lo de las figuritas difíciles? Es absolutamente un mito lo de las figuritas difíciles. O sea, no existe la figurita difícil. Panini es una compañía multinacional grande que tiene todos tipos de controles en la mezcla y demás. Imprime la misma cantidad. De hecho, en el álbum, en la parte de atrás, lo dice y genera ese compromiso. O sea que hay la misma cantidad, por ejemplo, de Messi que del 4 de Ghana, por decirte algo. Por ejemplo, sí, es la misma cantidad. Lo que pasa es que siempre hablamos, es como un tema psicológico. Todos los chicos están esperando sacar la de Messi, la de Suárez, la de Cavani. Y claro, capaz que no lo tienen tan en mente, la del 4 de Corea, el 5 de Qatar. Entonces, claro, vos estás esperando que te salga esa y si no va saliendo, te genera esa sensación. No existen figuritas difíciles. Hay la misma cantidad de todas. El tema es que el álbum tiene 638 figuritas. Claro. Cuando ya te faltan pocas, es lógico que la cantidad de repetidas, por un tema estadístico, te surja que sean más. Ahora, ustedes manejan todo el tema de estadísticas, saben cuáles son las que generan más expectativas. Si tenés que hacerme un ranking, bueno, tenés a Messi despegado y después de los uruguayos, que es Suárez, claro. Cavani. El mejor ranking de expectativa
es espectacular acá en Montevideo, caminando por 18 de julio y preguntando cuánto te cobran. Claro, eso es buenísimo. Eso es realmente es un ejercicio que hemos hecho para... Contame, por ejemplo, ¿cuánto una de Messi? Messi, por ejemplo, de esta semana. Me pidieron de 500 pesos a... ¿500 pesos? De 500 pesos a 200 pesos. De la... Suárez también. Estaba 300 pesos. Me pidieron... Yo no me acuerdo si hubo alguien que vive más, pero no. 300, 350, sé que era el precio que... Y Cavani, aunque no esté jugando tanto. Igual está ahí, ¿eh? No, está ahí. O sea... Está, la que más pidieron fue Messi, que fue 500 pesos. Después 350, 400, por ahí es lo que han pedido. Pero es un poco, ¿qué es lo que atienden esas ventas? A la ansiedad del coleccionista de querer tenerlas ya. Claro. Entonces juega un poco con eso, es súper pintoresco, forma parte de lo que es esto que es la colección de figuritas, que en realidad nosotros decimos... En un mundo tan tecnológico, que una tradición tan analógica sea algo que funciona tanto, es como algo extraño, pero está bueno. Bueno, y contemos porque se vienen un montón de promociones, premios. Es así, nosotros, siendo además los distribuidores de las colecciones de figuritas Panini, tenemos en este momento, acabamos de lanzar una promoción que se llama Con Portezuelo Ganamos Todos, donde todas las semanas hay dos sorteos en la semana. Y un montón de consumidores, de clientes que registran sus alfajores, sorteamos y se pueden ganar paquetes de 48 sobres de figuritas y se pueden ganar una TV 65 pulgadas, así ya se instalan. ¿65? Imagínate ver el partido ahí de Uruguay. Lindo para ver el Mundial. Y sí, los paquetes de 48 sobres de figuritas que bueno, también están muy cotizados. Me imagino que sí. Vos sabés que hace un rato sacaron unas figuritas, Coco, abrió un sobre de figuritas, y una de las figuritas era Jocas. ¿Ah, sí? Claro, porque la tele hizo el equipo del Mundial y también tenemos figuritas. ¿Cuánto estaría cotizando en 18 la de Jocas? Yo me pregunto, 10 pesos. ¡10 pesos! ¡Qué mal! Ese es un golpe bajo. Vamos a ponerle. ¡Qué mal! Pero pará, si Messi vale 500, ¿cuánto pagan por Jocas? Te bancamos, ¿qué te sorprendés, Diego, pero no está tan mal el cálculo? Te lo regalan, dice Cata. Pero está bueno. La verdad que esto que ha dado la figurita ha sido tremendo, porque además es de familia, es de grupo de amigos, de parejas, ¿no? Veía en el centro de las parejas, ¿no? Unos con el celular, el otro buscando la figurita. Está buenísimo. Ah, me encanta. Bueno, te agradecemos mucho, pero yo te voy a decir una cosa. Yo me voy a quedar a vivir acá, pero les quiero decir algo. Yo tengo un tema que el otro día a mí me regalaron unos alfajores y no llegaron. Pero hoy me reivindico, ¿no? Y yo creo, porque, o sea, acá... Miren esto. Tienen que venir con nombre. Acá se mueren. Hay hay para los compañeros que están acá. Que hay para todos. Hay para todos, pero también hay para llevar. O sea, no me comprometiste al aire, la aduana soy yo, va a tener que llegar. Me comprometí que llega. Absolutamente. Me ponen música acá, va a llegar. Hay para todos, para los que están acá y para los que están. Voy a mostrar, y ya cerramos con esto, porque esto de verdad, no, porque para que sepan que es de verdad, ¿vieron? Porque capaz que parece lindo, que son las bolsas de utilería. No, no, hay alfajores, hay de todo. Aquí está todo, lo que quieran. Todo el equipo contento. Hoy llegan, estamos como prometido. 50, dice Pablito. Sí, más o menos, cerca. Los esperamos. Un montón. Eso, Nadia. De más, muchísimas gracias. Nadia. Por favor, un gusto y muchas gracias por visitarnos. Hasta mañana. Grande. Chau, chau. Nos vemos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Buen fin de semana, Nadia. No llegan el lunes, no llegan. Bueno, qué gustazo recibir.